Bueno, eh, debo confesarles una cosa, ¿no? Este, nada en mí me indicó nunca de que yo tuviera algo que ver con el teatro. No pertenezco a la raza de, de actores que de niñitos subían al ático y se disfrazaban, etcétera, etcétera, o eran primeras figuras en los cursos escolares. No. Lo que ocurrió es que yo tenía una barra de amigos, eh, tres de ellos primos míos que influyeron mucho en mi vida. Ernesto Arostegui, que luego se transformó con los años en un gran plástico, en un autor de tapices que conocí, reconocidos en el mundo entero, fue el, el, el que de alguna manera me hizo empezar a, a entrar al mundo del arte, de la plástica. Y un día fuimos a ver Montserrat, una obra que se daba en el galpón de Manuel Robles que un poco respondía a lo que estaba de moda en ese momento, estoy hablando del año 52, 53, que era la explosión del existencialismo Sartre-Simón de Beauvoir en Francia. Bueno, fue, un, fue una especie de deslumbramiento. Yo me acuerdo que los dos nos quedamos sentados cuando se había ido todo el público para escuchar cómo los actores hablaban detrás del escenario. Había un murmullo ahí atrás. Quedamos muy atrapados por, ese, por eso que me habíamos visto. Y de ahí en adelante hubo como una especie de conexión con el teatro que se fue desarrollando hasta que al año siguiente, desarrollando en el sentido que estaba ya en el rabillo del ojo, pero nada más que eso. Al año siguiente Ernesto Arostegui me dijo: Villa, el galpón llama para formar una escuela, presentate. Yo dije: Estás loco. Yo, además, era muy tímido. Lo sigo siendo. Eh, lo disfrazo bien, pero lo sigo haciendo. Me animé y me presenté estudiando el monólogo de Tom en el Zoológico de Cristal de Tennessee Williams. Yo estaba seguro que no iba a pasar nada, pero fui elegido. Les impresionó el hecho de que yo, me lo dijeron después, Curry era el director de esa nueva escuela que se iba a abrir, este, que se llamaba Digresión. Curso elemental de introducción al arte escénico. Era como tomar todas las precauciones para que nadie creyera que era una, una escuela que, digamos, se daba ínfula. ¿no? Curso de introducción al arte escénico. Me dijeron que les había impresionado mi descaro porque en medio del monólogo saqué un cigarrillo, lo prendí y fumé mientras hablaba. Yo fumaba porque temblaba todo. Era para un poco dominar lo que me estaba pasando. El asunto es que me aceptaron. Yo empecé a sentir cosas muy extrañas. Por ejemplo, recuerdo vívidamente el olor del mastic, una sustancia que se pone para pegar bigotes y barbas. El, eh, lo que sentí en el cutis cuando eh, los actores para, eh, que se estaban haciendo amigos míos me maquillaron una vez para que yo sintiera lo que era tener un maquillaje y el calor que me producía en la cara, que me taparan los poros, las texturas de la ropa, el olor... Horrible olor del, del, del este, el, el pescado que servía para servir de fijador a las pinturas, a las tinturas con que se pintaban las escenografías. ¿Cómo me, este, me empezaron a, a enseñar a serruchar, a clavar clavos? Porque la filosofía de Galpón era que un actor era un ser integral al servicio del teatro y que tenía que hacer todo, saber hacer todo: coser, eh, clavar clavos, pintar, todo, todo, limpiar el escenario. Una tía, la tía que me había criado un día fue al galpón y me vio limpiando el escenario y como siempre dijo, jamás hiciste nada en casa y venís a hacerlo acá. Con esa especie de prevención que tienen las familias, o que tenían las familias con respecto al mundo del teatro, ese mundo peligroso y raro. ¿no? Y yo empecé una tarea que me, 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 me sedujo, un año después yo no podía recordar en qué usaba yo el tiempo cuando, no estaba en el, cuando, cuando todavía no pertenecía al galpón, qué hacía yo de mi vida, en qué ocupaba mis horas, no me podía dar cuenta, porque ahora las tenía ocupadas y con sentido. Pero al mismo tiempo empezó una angustia muy grande, porque empecé a darme cuenta de que yo no sabía bien qué era actuar. Yo tenía buena estampa, tenía una voz eh, importante. Eh, Nada en mí indicaba que yo no pudiera servir, excepto el hecho de que, ¿qué era eso de actuar? ¿Qué era eso de hacer un personaje? ¿En qué consistía? ¿Cómo tenía que sentirse uno? Yo lo único que sentía, por ejemplo, es que pensaba todo lo que iba a hacer, todo lo razonaba. Subía al escenario a hacer una improvisación y pensaba, ahora tendría que hacer tal cosa, ahora tendría que hacer tal otra. Me daban un papel porque ya enseguida el, la escuela empezó a alimentar al elenco estable del galpón cuando, porque les... El galpón tendía a hacer obras con muchos personajes. ¿no? Eh, eso me, me desvelaba hasta que un día me ocurrió una cosa que no olvido más, que fue cuando me dieron un papel muy importante, en, así en la tierra como en el cielo, de Frisch-Hochwalder. Yo tenía que ser el señor Querini, monseñor Querini, un enviado secreto de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, que venía a las reducciones indígenas del Paraguay organizadas y llevadas adelante por los jesuitas, a decirle que de parte del general de la orden, los jesuitas tenían que parar de educar en el trabajo a los indígenas. Y yo tenía un largo discurso que decir. Y yo sabía que yo estaba diciendo un discurso, pero no sentía nada, nada. No sabía cómo usar el tiempo, no sabía cómo respirar la escena. Empecé a sentir... A posteriori me di cuenta uno de los problemas de la actuación, que es que no hay que representar, no hay que ser delegado del personaje. Uno tiene que no imaginarse al personaje como se mueve, que es la vieja teoría del siglo XVIII de Diderot. Diderot planteaba que actuar es imaginarse al personaje y tratar de imitarlo. Eso que uno imaginó. Nada que ver con Stanislavski ni todas las procesos posteriores. ¿no? Y, y yo lo que a mí no se me ocurría, que lo que yo tenía que averiguar era que como Querini, que era un personaje que se imponía al, gener, al, al padre provincial, que lo hacía salzano, se imponía porque venía de parte del Papa de los Jesuitas, que es el general de la Orden, a él le estaban pasando cosas también. No se me ocurría pensar que él también tendría que estar nervioso, también tenía que tener mucho cuidado con lo que le iba a decir al otro, también tenía que pensar políticamente cómo hacía para que este arriara sus, sus banderas y se sometiera. Eso no se me ocurría. Lo único que se me ocurría a mí es cómo digo bien este discurso. Empezaba por el revés de las cosas. Y en ese momento pienso que la escuela que estaba en sus preámbulos tampoco estaba en muchas condiciones porque los profesores también en ese sentido eran primerizos, de atacar esa zona del asunto. Es decir, que hubo una, un largo periodo en que yo fui un ser exterior. Eh, yo, me, yo me veía, yo me oía. Fue muy, muy angustiante. Recién ocho años después, o nueve años después, yo empecé y porque en mi vida me estaban pasando cosas que me conectaron con el sufrimiento con bueno, me sacaron de esa especie de de cosa descomprometida en el sentido vital de las cosas, ¿no? No descomprometida en el sentido de que fuera indiferente, pero sí en el sentido de que no me estaban pasando cosas estremecedoras, como como a todos nos esperan, ¿no? Me empezaron a pasar y eso de alguna manera me aflojó por dentro. Me me desestabilizó, me hizo perder el equilibrio y descubrí que en el arte el equilibrio no es bueno. No, no propongo el desequilibrio parecido al, al a padecer este, trastornos de conducta o trastornos mentales. No, el desequilibrio en el sentido asimétrico de la vida, en el sentido de que uno camina evitando caerse. Si uno analiza el movimiento de caminar cada paso es evitar una caída, porque si no doy ese paso me caigo, porque hay un impulso que lleva a la gravedad triunfante, mientras que caminar es vencer la gravedad. Entonces, esa lucha, esa agonía, ese agonismo, este, ese antagonismo, eh, es en cierto modo lo que prima en el arte, sea una pintura, sea una escultura, sea una canción, sea lo que sea. Y yo... Yo cuando era muy chiquito leía mucho y lo, lo que me llegara a las manos. Leía mucho porque aprendía a, 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 a leer solo, porque yo tuve una enfermedad grave, este, tuve tuberculosis cuando tenía seis años, que me duró hasta los nueve. Era una época en que la tuberculosis era mucho más peligrosa que ahora, no había antibióticos. Entonces me aislaron de la, de la sociedad. Yo fui un chico que le faltó la... La cosa gregaria de socialización, que se opera entre los seis y los nueve años, ahí justo yo fui retirado del, de la sociabilización. Y mi tía, que era, que era directora de escuela, este, me mandaba desde Melo a Montevideo, donde yo estaba, me habían traído para que, que estuvieran, a Lesica me llevaron para que pudiera respirar aire puro, que era uno de los remedios de la época, me, mandaba, me, me, me enseñó por correspondencia, digamos, a leer. Y yo te, terminé siendo un lector voraz. Y yo me acuerdo que una de las cosas que yo leí con interés, pero me parecía raro, fue una cosa que se llamaba Estrella de Plata, otra que se llamaba Águila de Blasón, y otra que se llamaba, este, no me acuerdo el nombre, pero las tres eran eh, eh, tres obras de Vasenklán que eran teatro. Y yo no sabía lo que era teatro. Y yo lo leí como si fuera una novela. Es decir que... Mi, mi, mi gusto, por la, digamos, mi gusto por, la, por la energía que se genera en la literatura dramática leyéndola, nadie te escribe nada, nadie dice que va a tal lado o tal otro, sino que hay algo que, de lo cual uno tiene que pensar y sacar en consecuencia qué está ocurriendo. Este, funcionó, me funcionó desde chiquito. A los 20 años me di cuenta que a mí me había pasado eso con, con Valle Inclán. Entonces, cuando leí Chekhov, yo me volví loco porque había leído Gogol antes, había leído este, Tolstoy. Entonces, había un mundo que yo de alguna manera conocía. Eh, cuando leí O'Neill, Tennessee Williams, Tennessee Williams en ese momento estaba de moda Marlon Brando y el tranvía llamado Deseo, este, me generó un entusiasmo enorme. Es decir, ver dirigir a gente que sabía de qué se trataba, y empezar a leer cosas específicamente relativas al teatro me provocaron un enorme placer y, una, y aumentaron mi angustia. Porque es como que me estaban mostrando. era un, Mira, era como una tortura de tántalo. Estaba el banquete y yo estaba atado. Y, y el agua. Y yo moría de sed y de hambre y no podía acercarme a eso. ¿no? La refinada tortura llamada el suplicio de tántalo. Este... Y sin que yo me diera cuenta, y justamente en obras de ese tipo, en Tiovania, en Arturo Uy de Brest, este, en El Enemigo del Pueblo de Miller, me fueron dando papeles porque me ayudaron mucho, me bancaron mucho en el Alpón. Es decir, yo sentía, yo creo que yo sentía que era peor de lo que ellos veían que yo era. Este, en esas tres obras yo empecé a sentir que estaba empezando a comprometerme, que estaba empezando a sentir que lo que estaba diciendo llevaba a cosas mías, opiniones mías, sensaciones mejor que opiniones, sensaciones mías que yo, Merceda, que también estaba entrando en la vida, estaba en mayores condiciones de trasvasar, ¿verdad? De tomar cosas que me habían pasado y de alguna manera, no lo llamaremos memoria emotiva. Porque generalmente se degradó mucho eso y se transformó en la memoria emotiva traumática en que uno para sentirse emocionado piensa que se le muere la madre, usa a la madre, la mata 80 veces y a la representación número 81 ya a la madre le importa un demonio, no le importa nada, ya le usó una especie como de esos sí, este caficheado, un cafiche, un aprovechador de tus propias vivencias y de tus propias penas, ¿verdad? Pero sí. Lo que sí empezaba a sentir, es que fue un descubrimiento, es que de repente, cuando uno de, por casualidad en la escena sentía que estaba metido en el asunto, eso produce una emoción. La llamamos la emoción escénica. Recordar esa emoción escénica vuelve a emocionar. A ver, Atahualpa a mí no me, no me cambió tanto en el sentido de transformarme en un mejor actor, sino que me cambió en el sentido de amar al teatro. Verlo dirigir a Atahualpa era un espectáculo. Un espectáculo eh, privado, eh, recoleto. Eh, sentirlo dar indicaciones, por ejemplo, a las mujeres en Las Tres Hermanas. Yo nunca escuché a un, a un hombre tener una... Una delicada, un delicado conocimiento de los movimientos internos del mundo femenino, ¿no? Las actrices quedaban de boca abierta escuchándolo, ¿no? Era muy, muy lindo de ver y daban ganas de ser actor. Y yo elegí a Lecoq, Jacques Lecoq, que tenía una escuela de mimo y teatro, y me llamó la atención eso de y teatro, porque lo que yo quería era usar lo que yo aprendiera con respecto al uso de, del, del cuerpo para el teatro, porque yo tenía problemas con mi cuerpo. Mi cuerpo estaba más disponible para jugar al básquetbol que para hacer teatro. y allí en Francia sentí, sentí un sentí muchas cosas, ¿no? sentí soledad, este, sentí extrañamiento, sentí melancolía, pero sentí descubrimientos. Y resulta que yo allí no conocía a nadie. Y eran todos de distintos países. Eran neozelandeses, este, ugandeses, eh, África, Norteamérica, Venezuela, de todo había. Todos venían de sus sociedades y todos se sentían solos, todos está Y no hubo una tendencia a agruparnos, pero sí hubo una especie como de libertad. Eh, eh, me encontré entonces con con un momento en que había una especie de, de, de algo que se aflojaba. Y todos teníamos problemas, todos nos costaba lo que nos proponía Lecoq, que nos proponía cosas muy difíciles. ¿Sí? Nos hacía poner una máscara in, inexpresiva y había que, había que la gente tenía que ver cosas que pasaban en, en esa cosa inexpresiva, merced a cómo el cuerpo actuaba. Al revés, no, nos ponía máscaras muy expresivas por ejemplo, de una persona malvada y teníamos que transformarla en un santo. El clown, la descubrimiento de tu propio payaso. Todos tenemos un payaso. Hay que sacarlo afuera, porque él nos va a dar una idea de en qué somos más ricos y en qué somos más humanos. Y cuando uno descubre que a veces tiene un payaso malvado, acéptalo. Es tu payaso, es tu augusto, que así se llama él. El malo en el mundo de los payasos, ¿no? de los clowns. <laughs> y esta es mi carucha allá, <laughs> en París, cuando tenía pelo todavía. Tengo una cara de escéptico acá. O de que estoy mirando algo y calibrando qué es eso, qué, qué hago con eso que estoy mirando. Este, pero tiene que ver con. Con esa, con esa juventud, ¿no? Qué feo que soy ahora. No era... Estaba mal este tipo. Y cuando volví a, 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 a Montevideo yo sentí que volví otro. Con, con, como renovado, como con nueva fuerza. Arturo Ui segunda versión. Yo había un momento en que Gentile, que era el actor que le enseña a Arturo Huy a tomar posturas para seducir al público, hay una famosa escena en que el actor le enseña esas cosas frente a un espejo. Y en ese momento apliqué todos los conocimientos que tenía sobre relax. Entonces, este, merced a un trabajo muy fuerte de las piernas, pero que no se notaba, este, yo que mido un 87, él hacía conmigo lo que quería, pero en cualquier posición, y eso este, despertaba una reacción muy, muy estruendosa en el público, ¿no? porque de repente ese Arturo Ui que era una amenaza latente, el, la bestia, este, el. el Ese, ese ser cuya alma está tan deformada, ¿verdad? Este se transformaba en un fantoche. Pero un, ojo con los fantoches. Ojo con los fantoches. Ojo con decir, como se dijo en la Segunda Guerra Mundial, este es el fin de Hitler cuando Hitler perdió la primera elección. Porque no fue el fin de Hitler, fue el comienzo. Me despedí de la casita de los viejos. Que sigo visitando. Este, y empecé a hacer máscara suelta. Y trabajé ahí eh, del, del 68. Yo me había ido en el 66. Del 68 al 73, que fue mi ida a Buenos Aires, este, hice, trabajé mucho y muy bien. Es decir, me sentí muy bien. Este, trabajé con, con la reta en la Dorotea. Con Duches Fey, la Dorotea de, de Lope. Trabajé con el Grupo 65 en Como Gustéis, dirigido por Grasso. Eh, trabajé bastante en el Circular, dirigido también por Grasso, eh, en Divinas Palabras de Vallinclán, eh, El Rey Lear, de, de Shakespeare. Este, trabajé en El Galpón. Eh, en, el, en la segunda versión, yo había hecho ya una primera versión de Arturo Ui, la segunda versión de Arturo Ui que fue, para mí fue una alegría hacer eso, porque me sentía lleno de fuerzas, me sentía estupendo, con unas ganas de, de subir al escenario, con unas ganas de, hacer, de decir esas cosas con una gana de componer ese personaje, con aplicando todo lo que había aprendido, pero así como un desesperado, como un. Y este, tuvo éxito, gustó mucho. Eh, eso lo llevamos en una gira a Buenos Aires, ahí me vieron, salieron unas críticas muy favorables, y a los pocos meses me llamaron a, para trabajar allí. Y bueno. Segundo viaje hacia afuera, este, pedí un año de licencia sin goce de sueldo en el banco de seguros y me fui. Tenía en ese momento 40 años y tarde, ¿no? Era, yo siempre fui tardío en todo. Será este, por la enfermedad que tuve, ¿no? Todo se me atrasó, todo. Todos los mundos, digamos, míos fueron como, como pagando esa deuda de tiempo. Eh, de, de mala salud, ¿no? Eh, y fui allá y bueno, empezó otra historia, que es la de mi vida en Buenos Aires. Y ahí entré con el pie derecho, ¿no? Porque me fue bien. Inmediatamente China me llamó para hacer con ella, querido mentiroso, de Kilti. Este, lo hicimos en el Regina, después hicimos una gira por toda la Argentina. Y acá está China Zorrilla haciendo su papel de Campbell, como ella solo podía hacerla. Y yo con ella. Esto fue muy lindo hacerlo. Muy lindo. Está solo empañado por... Muy empañado, ¿verdad? por un accidente que tuvimos en la provincia de Corrientes, un accidente de auto en que Tita Manes, que era la secretaria de China, falleció. Un accidente automovilista en que viajábamos China, Tita, yo, el secretario de Cultura de, de Entre Ríos, su mujer y sus dos hijos, y fuimos embestidos por un coche que estaba venía por la carretera jugando una picada, una carrera con otro. Y ella murió instantáneamente. Y China fue muy lesionada. Y yo me lastimé un dedo, un tajito en un dedo. Porque antes de salir en el auto, yo había subido a buscar un abrigo. Y cuando bajé, me, me senté en otro lugar. Adelante me, me senté. Y el lugar eh, que yo ocupaba antes estaba a Titamanes. Y ahí se recibió el impacto que genera. Ese movimiento del latigazo que murió desnucada. Eso es lo que se llama el destino. Y quedamos muy mal todos, por supuesto. Entonces, eh, con China este, hablamos con el galpón y el galpón dijo: vengan, vengan. Era el año 74, creo. Sí, 74 o 75, pongámoslo, 74, creo. Y fuimos por una semana al galpón y fue un bombazo. Este, un mes estuvimos haciendo. A, a sala llena. La sala grande del galpón, el Gran Palace, que estaba habilitado ya hace un tiempo. Yo había sido integrante de la primera hora del Frente Amplio, también. Era integrante de la guarida de comunistas que se decía que era el Galpón. Este, iba con China Zorrilla en momentos en que Galpón empezaba a ser muy atacado. Fue previo a, al ataque definitivo que le expropiaron el teatro, etcétera. Y a eso se agregaba además que en las elecciones del 71 yo fui el encargado de organizar las cuestiones teatrales del Frente Amplio, es decir, montábamos obras chiquitas, cortitas, de difusión militante, este, desde lo cómico, de lo que fuera, y íbamos por los barrios a, a acompañar los actos que hacía el Frente Amplio. Todo eso hizo que yo volviera a Buenos Aires, muy contento del éxito que habíamos tenido. Empezaron a, a lloverme propuestas de trabajo, y el 5 de noviembre, que era mi cumpleaños, abro Clarín, el diario que ya no compro, este, y. Me encuentro con que había salido un decreto de la, del gobierno cívico-militar uruguayo, un decreto en el que se comunicaba que se prohibía a los médicos gráficos, orales y televisivos difundir el nombre de, y estaban Cita Rosa, Daniel Biglietti, Juan Manuel Serrat, Villanueva Cos, yo mezclado entre esos grandes cantantes, y 10 o 12 más con expresa este, advertencia de que teníamos prohibido también trabajar en el Uruguay. No se nos podía ofrecer trabajo. Y de ahí en más, ocho años sin poder trabajar en Buenos Aires, en televisión, en teatros comerciales y en canales, en televisión, teatros comerciales y teatros oficiales. Es decir, me prohibían la entrada a todo aquello que dependiera de lo ultracomercial o de lo oficial, ¿verdad? Y durante los ocho años siguientes yo me, me dediqué a la enseñanza, es decir, me cortaron la, la carrera, ¿no? Me dediqué a la enseñanza, fundé una escuela, volví a sentir saudades del viejo galpón, organizando una escuela, pero como yo estaba formado en el galpón, fue una escuela no dirigida por Villanueva Cose y único docente Villanueva Cose, que es la enorme mayoría de las escuelas son así, sino que llamé a cinco compañeros más para formar un elenco de profesores de seis, lo cual significó que durante ocho años yo estuve siempre al borde de la ruina, porque no había cantidad de alumnos que pudieran... Este, Pagar a seis, a seis este, profesores. ¿no? Hasta que en el 83, cuando volvió la democracia, yo pude dejar la escuela con la indignación de los que habían entrado el, el año anterior. Y, bueno, ¿qué le iba a hacer? Yo quería volver a interpretar el teatro este, y me volví a dedicar a, a actuar y a dirigir, ¿verdad? Teatro Abierto fue un movimiento que se inició en 1981. Se inició con unos propósitos que luego fueron, durante la marcha, cambiando hasta transformarse, para sorpresa nuestra y sorpresa del mundo de la cultura, en un fenómeno insólito en la República Argentina. ¿no? Eran años, desde el 76 hasta ese momento, muchos años, del régimen de terror que todos ustedes conocen, los resultados que generó, cada uno de nosotros estaba como en su cueva. Yo, estaba en el, yo saliendo de ver un espectáculo en el Teatro Pairo y estaba en el Hall Chacho Dragón, me dijo, Villa, ¿querés ser compinche de una aventura? ¿Qué? Sí, compinche de una aventura. ¿Qué, ¿Qué aventura? Mirá, queremos hacer 20 obras en un acto de 20 autores distintos, dirigida por 20 directores y con 20 elencos distintos en un mes, en un teatro. Este, en las cuatro semanas de ese teatro se irán dando, las, la, eh, cada semana se van a dar las 20 y se van a repetir cuatro veces las 20 obras, obras cortas de no 30, 40 minutos. ¿Te interesaría? A mí es como si me dijera, en medio del desierto, ¿querés un vaso de agua? Porque de, después de, de la tarea este, grupal que fue la que siempre signó mi vida en Montevideo, este, con el Teatro Independiente, desde que vine a Buenos Aires había, había tenido una, eso que yo dije en cierto momento: una, era una máscara suelta, ¿no? que me juntaba con un elenco al cual iba a dirigir o con un elenco en el cual yo iba a actuar, pero era una situación transitoria. Y luego de la parte creativa venía la parte de velorio, que significaba, bueno, decir adiós a esa experiencia y esperar otra oportunidad. Acá también parecía ser una cosa transitoria, pero era como una promesa de juntarme con gente a la cual yo nunca había visto. Veinte, ponerle multiplicado por cinco, por seis, que suele ser un promedio de elenco posible eran 120 personas más los 20 directores más los 20, eran 200 personas con las cuales yo iba a convivir durante un mes y pico de trabajo preparatorio. Y dije que sí, que sí, que claro. Empezamos a conocer los textos y una de las cosas que se había dicho es que la temática era totalmente abierta, que cada obra hablara de lo que quisiera. Bueno. El resultado era un ataque a la dictadura por todos los costados. Subterráneos, este, disimulado, abierto, farsesco, naturalista, realista, simbolista, lo que quieras, los sismos que quieras, pero aquello nadie se ocupó de hablar de problemas de familia, ni de problemas de pareja, ni de, ni de hacer una comedia pasatista, no, nadie, no. Te daban la palabra y bueno. Éramos 20 elencos, sentíamos la protección del grupo, de alguna forma. Entonces lo estrenamos en el año 1981, creo que en el mes de abril, no me acuerdo bien la fecha exacta, en el Teatro del Picadero, un teatro que estaba en la cruce de la calle Corrientes con la calle Callao, en una especie de pasaje que llamaba el pasaje eh, Rauch. El Teatro del Picadero. Hicimos una semana a sala repleta y con unos aplausos que empezamos a darnos cuenta de que no estaban aplaudiendo la obra, no estaban aplaudiendo los actores, estaban aplaudiendo otra cosa. Era el hecho ese, de que se empezara a hablar de algo que estaba silenciado. Y al mes, al mes, al, a la semana, ardió el Teatro del Picadero estábamos con mi señora durmiendo a las dos de la mañana y nos llamó este un, un actor amigo nuestro este, está riendo vengan 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 llovía y a los cinco minutos en un taxi estábamos allí los bomberos lleno de patrulleros de ambos lados cortando las dos de entrada y salida del pasaje Rauch y las llamaradas con la lluvia y los gritos de los bomberos y el agua que hacía... Era un espectáculo. Y, y, y estábamos en esa una sensación extraña de shock, que es, este, esto no puede estar ocurriendo. Pero está ocurriendo. La puta madre que los parió, hijo de mil puta. Llorando todos. Nos juntamos a media cuadra de allí, en, en un café muy conocido, este, no me acuerdo ahora el nombre, muy conocido. Este, estaba lleno de servicios, servicios, son los servicios, los parapoliciales, ¿verdad? Este, sí, no, no era evidente, nos miraban y nosotros juntándonos y esa misma noche resolvimos que íbamos a seguir costara lo que costara con Teatro Abierto. Al día siguiente sacamos un comunicado en que explicábamos lo que había pasado, no decíamos que fue accidental, decíamos que era obra de, de criminales, este, que todo el mundo sabría de quién se sabía de quién se trataba, este, de que no nos íbamos a quedar callados. Y al día siguiente, 20 teatros se ofrecieron, entre ellos dos teatros comerciales, uno de ellos donde terminamos yendo este, el Tabarís, un teatro de, de, de revista porteña, un teatro de frívolo, un teatro de la época de los años veinte, diez. Donde se filmaron muchas películas de la época de oro del cine argentino, allá por los años 40 y 50. Este, y Petit, que era el, el dueño, dijo: Venga, venga, yo los acojo. Y se mandó un chiste. Eso sí, tenemos que discutir muy bien el seguro de incendio. Un chiste negro. Es decir, había 20.000 personas o más, no me acuerdo ahora, que fueron a verlo, pero había una ciudad que no hablaba de otra cosa. Y diría más, un país y en el exterior. La primera bofetada que se ligaba de parte de esos, esos artistas este, que se plantaron y pudieron. Yo en el 83 pensé que mi teatro abierto... Este, tenía un final, el final que yo amaba lo tenía en el 83. Después venía la democracia, y entonces, desde otro lugar, yo tenía que, o quería, o, o debía, pensaba yo, este, tener que vérmelas con la, lo que era el gobierno del país donde uno vive. Y ¿Eh? este, ser un ciudadano, como un ciudadano politizado, como lo soy y como sigo siéndolo, que milita como puede y donde puede pero yo entendía que la mitad se había que hacerla ahora en ot de otra forma y no en el teatro o oh, el que quisiera seguirlo haciendo en el teatro que lo siguiera haciendo pero no yo no quería, estar, no quería seguir estando digamos en una estructura organizada de esa manera este, que era yo quería preservar que era contra la dictadura contra la dictadura y bueno teatro abierto se ha transformado en una especie como de mito ya Pienso yo que esto que estoy diciendo forma parte también de ese impulso de narrar lo mítico que a uno le viene cuando tiene que hablar de esas cosas. Este, lo único que sé es que nos superó, que fue más allá de lo que creíamos y que el coraje nuestro no fue ni idearlo, sino en cuando nos dimos cuenta de a dónde nos podía llevar, tuvimos el orgullo o el valor o la inconsciencia de no dejarlo caer y este es el equipo de príncipe azul que tuvo una una larga vida ¿no? primero en el, en el teatro abierto luego del teatro abierto pasó al festival de caracas eh, dirigido por jiménez este luego fue a españa a madrid a representar a teatro abierto en la semana de la Argentina democrática la primera la semana que con conmemoraba este, la democracia que había vuelto al país. Y luego de eso, en el, eso fue en el, ochen, en el 84. Esto había sido hecho en el 82, 15 años después, en el 82-97, cumpliendo los 15 años de Teatro Abierto, porque se, se tiene cumpleaños, Teatro Abierto, festejamos los cumpleaños. En el 97, en el Teatro del Pueblo, Volvimos a ser los mismos actores, el mismo director y el mismo músico que cantaba en escena, este, y con la misma escenografía de Calmet volvimos a reponer como en memoria del Teatro Abierto Príncipe Azul. En el primer Festival Internacional de Teatro acá en Montevideo, creo que era el primero, allá por el año 82, 83. Todavía, todavía estaba la, la, el gobierno cívico-militar acá. Yo vine y hablé con los críticos que organizaban eso y les dije, si ustedes se animan a llamarme, yo me animo a venir. Porque seguía vigente ese decreto. Y me dijeron, te llamamos, sí. Y vine con Príncipe Azul al, al nuevo Estela. Al, no, al, sí, se llamaba el nuevo Estela todavía. Este, ahora se llama La Gaviota. Y tengo una anécdota con la cual termino esta cosa de las prohibiciones. Yo hacía, un, yo hacía un, un hemipléjico en principio azul. Yo entraba arrastrando esta pierna y traccionado solo con esta. Y esta me servía simplemente de apoyo para seguir y un brazo totalmente muerto y entraba con una latita con galletitas y un sombrero y, el, y el, un, vestido, un traje blanco. ¿no? Yo era un Viejo, enfermísimo, juez, semiparalítico, con dificultades en el habla, que venía esa noche a reencontrarse con un amigo queridísimo, enamorados ambos, que se habían juramentado, pues sus familias escandalizadas los habían separado, se habían juramentado que 50 años después, en la fecha en que no, se, no volvieron a verse, encontrarse en esa playa. Del Uruguay. Y yo entraba y entré, y en ese momento. este ah, ah, Mis amigos eh, me evasionaron. Y yo no sabía qué hacer. Porque yo no, no, no éramos de la época en que el actor entra, lo, 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 lo aclaman y saluda. No, no. Por Dios, eso era el viejo teatro. No sabía qué hacer y digo, Dios mío, ¿qué hago? Me quedé quieto y seguían aplaudiendo, seguían aplaudiendo. Entonces no se me ocurrió otra cosa que llevarme esto y levemente levantar un pedacito el sombrero y seguir esperando así. Y la gente se dio cuenta y dejó de aplaudir. Y yo pensaba. ¿Cómo tengo que hacer este papel para devolver esto? Me volví loco de, de miedo, de pánico. Entré en pánico, pero empecé a hablar y se fue al demonio el pánico. ¿no? Y es, este, esa ovación me pagó todo: todo lo que yo había. la mala experiencia, la, la rabia, la furia. Todo se fue al demonio, y un, un cronista de Buenos Aires que estaba allí este, escribió: este, El público uruguayo no olvida a sus artistas. Y después volvió el galpón y Tenunta, y se recuperó un poco la cierta normalidad, ¿verdad? Yo estaba actuando, ¿verdad? Y de repente me descubría mirando, dentro de la escena, mirando cómo estaban ubicados y qué estaba diciendo el, el director. Me bebía mucho lo que decían los directores, para no creer en ello o para creer en ello. Pero no, no me era ajeno eso, no era alguien que estaba en lo suyo y, y era solamente el suyo. Por un lado eso. Y por otro lado, eh, antes, pero sobre todo después de Lecoq... Yo empecé a tener una relación con el espacio, el espacio vacío, digamos, y el espacio con, este, poblado por esos integrantes de la historia que se está relatando, que son los personajes, que me empezó a interesar mucho. Este, la, las cosas que vi que nos proponía y que vi hacer a, a, a otra gente que estaba influida por Lecoq, con el espacio, con los coros, etcétera, me fueron me fueron creando la necesidad de yo intervenir de alguna manera en eso. Dirigir una obra es contar una historia. Y a mí siempre me gustó oír historias. Y después descubrí, años después, que me gusta contar cuentos. Eh, me gusta el uso del tiempo del que cuenta cuentos. Y me gusta el uso del tiempo del que dirige una obra. Y me gusta cómo matizar y crear suspenso. Como se hace en el cuento, un buen cuentista se hace desear, hasta que se da cuenta que si se sigue haciendo desear aburre. Esa punto justo, punto de oro, en que sigo o levanto o bajo alivio o éxito, estimulo. Eso es para mí es ser director. Al margen, digamos, cuando estoy apoyándome en los actores, pero yo los dirijo en cuanto al uso del espacio y en cuanto a la respiración de la obra, como si estuviera contando un cuento. Por lo tanto, sé que a esta escena conviene que siga otra que no tenga la misma respiración, para preparar otra que va a tener una distinta. La música, la sinfónica, lo que fuera, ¿no? ¿Cómo se va entrando en un nuevo tema? ¿Cómo ese tema desarrolla otro? ¿Desarrolla otro? Etcétera, etcétera, etcétera. Este es el elenco. De el arrequino de Buenos Aires en Mar del Plata. Yo en este momento no estaba acá, en este momento estaba en el galpón de Montevideo haciendo querido mentiroso. Y me llegaron noticias. Bueno, a, a este arrequino no iban ni los perros, ni los adversarios iban a verlo. No iba nadie. Entonces al mes, China, que era la que había puesto el dinero para que esto se hiciera, anunció que no podía seguir manteniéndolo. Entonces el asunto es que los actores no podían y realmente no podían. Este, los actores tenían que hacer su valija y volverse al mes a Buenos Aires. Entonces Soledad Silveira que estaba con un con un espectáculo allí y los Lutier, que estaban con otro que habían venido a ver la obra se juntaron y empezaron a hacer una especie de llamamiento general a hacer que los Colegas actores no volvieran a Buenos Aires y que siguieran haciendo arlequino, partiendo de la base de que era un espectáculo inolvidable, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento se, se reventó el teatro. A mí me hicieron un reportaje sobre eso, yo estaba ya vuelto a Buenos Aires y dijeron: ¿Qué le parece esa actitud de los compañeros, de sus colegas, de salvar a los, a los compañeros con. Del fracaso, la actitud de los actores me parece un sueño. Ahora que los actores tengan que hacer eso para que arlequino vaya gente me parece una pesadilla. Eh, y yo creo que estuve en la justa en ese sentido, ¿no? porque de alguna forma fue el cholulismo lo que triunfó, no arlequino. A mí dame 10 minutos y te muevo una escena. Con tal que conozca la obra, ¿verdad? Da muevo. Después se dará vuelta, ¿verdad? pero eso tiene un sentido. Es decir, no, no, no se mueven porque sí si hay razones para que esté allá y él allá. Este, pero en la relación con el actor es, es donde, digamos, el director encuentra cómo unir esos dos mundos. El mundo subjetivo del director, con el mundo subjetivo del actor, que además son varios actores, todos distintos. Es decir, tiene que ser un componedor, tiene que seducir o convencer, digámoslo de una manera más suave. Este, tiene que hacer entender, pero que lo que haces entender no aplaste la posibilidad imaginativa del otro. Es decir, no tenés que darle todo, todo, todo masticado. No hay que ser pelícano, ¿Eh? esos pájaros que dan predigerido el asunto. Y es una tarea porque a veces tenés una enorme tendencia, porque ya la viste la escena, vos ya la tenés. Sabés que tiene que ser así. Y sin embargo, no tenés que demostrar que lo sabes tanto. Este, de alguna manera, no, sin, no engañando, pero sí llevando al otro a sentirse. Eh, Partícipe de la creación, de que algo que está saliendo es porque también él está poniendo lo suyo, ¿verdad? E incluso de repente descubrir que eso que lo veías tan claro no está funcionando. Pero está puesto ya. Pero no me gusta, pero está puesto. seguir para. Ver? No, no me gusta. Hay que descubrir por qué no está. Entonces, este es un viajecito. Eh, es una mezcla, digamos, de es un poquito masoquista, de alguna forma. Marat, Marat había sido un, un gran éxito acá en el Uruguay con la dirección de Enrique Wolf hace unos cuantos años, y yo no había visto, esa, yo creo que fue una de las pocas personas, no sé por qué razones, que en el teatro uruguayo no vio el Marat Sade de, de Wolf. Luego él lo hizo este, en, en otros lugares, creo que en, en la Argentina en algún lugar lo hizo. Cuando me lo ofrecieron en el, en, el, en el Teatro San Martín, pensé, Marat, años 70, uy, qué lejos está eso. Pensé, yo había leído la obra, este, pensé que era digamos, una forma de teatro que quizás estaba superada. Voy a leerla de vuelta. La leí de vuelta. Y vieja costumbre mía, empecé ya a pensar en una versión, a que la ayornara de alguna manera. Eh, no eran buenas traducciones las que había, en general eran muy malas, como en general son malas casi todas las que vienen del, del alemán. El autor es Peter Weiss. Y yo junté seis versiones, seis traducciones distintas, seis. Y empecé a, con las seis a hacer una escena y al final... Leí la escena, no miré más y empecé a reconstruir la escena de acuerdo a lo que yo sentía que podía ser mejor para el año 10 o 9 o 10, 2010 o 2009 en que empecé a trabajar con Marat. Por un lado eso, y por otro lado meter a la gente en medio de eso, al público, y hacer de manera de que hubiera un público sentado en la platea. Que ve otro público sentado en el escenario, que a su vez vea que está sentado en la platea y ve a los actores, y los actores trabajan para todos. Este, ese teatro dentro del teatro dentro del teatro, este, de alguna manera generaba un, ju un juego de espejos, este, metafísicos, si se quiere, que a mí me, 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 me atraían. ¿no? Mientras que en general los actores, al menos en la época en que yo empecé y creo que persiste bastante esa, esa actitud, termina sus estudios y da por sentado que ya terminó todo y, y que bueno que con eso y con el training y conseguir haciendo teatro está cumplido. Y yo pienso que eso es desconocer las exigencias de la actuación y las posibilidades de la actuación. Eh, yo estando eh, cuando cuando la beca en Francia fui también invitado a ir a Alemania y ahí estuve mirando al Berliner Ensemble yo venía a hacer la primera versión de Arturo Ui y vi el Arturo Ui del Berliner Ensemble eh, el Arturo Ui lo hacía un actor más bien no digo chico o bajo pero no demasiado alto y yo que venía a hacer Arturo Ui escribí en el lo tengo ese programa todavía esto ha sido una noche nefasta para mí cuánto me falta porque ese animal hacía con el cuerpo lo que quería rebotaba en el suelo era un títere el hitler visto desde la óptica del muñeco del fantoche siniestro etcétera etcétera y los discursos eran levantaban a los muertos era un era impresionante. Y al día siguiente lo vi hacer Oppenheimer hablando así. Nada le había pasado la noche anterior por esa garganta. El, el cuerpo en ese momento estaba laxo, mientras que el día anterior había sido una especie de resorte enloquecido. Y, y ahí me di cuenta de que sí, ¿cuánto nos falta a muchos? No solamente a mí. Se ha hecho mucha literatura sobre el mundo del actor, ¿no? Poseído por el personaje, lindante el con la locura, este, un extrovertido, un mentiroso, un truán, este, un cafillo, lo que, lo que se quiera decir, ¿no? El, el, el actor es antes que nada un oficio que se aprende. Eh, se aprende con penuria, pero se aprende. Se aprende a uno a aprovechar lo que a uno es, porque uno es uno. El, el Hamlet que yo pueda hacer es mi Hamlet, hecho por esta persona, o mi rey Claudio, o lo que fuera, con una cosa diferente. Y es que yo puedo ser una persona en la vida muy calma, muy serena, pero en mí está la ira escondida. Genéticamente está, está disponible, está ahí. La tarea del actor es encontrar aquello que nunca usa o que nunca sabe que tiene, encontrarlo y sacarlo hacia afuera. Si la gente supiera lo que pasa por la cabeza de un actor cuando está actuando, se llevaría muchas sorpresas. Pasan cosas que no. A veces, ¿qué tiene que ver con la escena? Algo hay. En algo se está refugiando. O no está sintiendo nada. Mejor dicho, no está pensando nada. Bueno, bueno, no está pensando nada está maleable está recibiendo energías y está dándolas ese no pensar fue la angustia que yo tuve al principio de mi carrera yo pensaba todo la inteligencia me, me jugaba muy, muchas malas pasadas no fue mi amiga eh, tampoco la ignorancia es amiga ojo con, con nos, no relativizar hay que relativizar las cosas no ninguna cosa es absoluta en lo que digo pero digamos, hay como una preeminencia, a mi entender, de una cuestión más confusa, más onírica, si se quiere, este, a la cual uno debe entregarse un poco cuando está en el trabajo de confección de un personaje. Hasta Gualpa el Chopo nos explicaba. que el actor que dice yo le doy al público lo que me pide es un ser peligroso. Porque el público es educable, no está en un estado de, 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 de acabado. El público está en, en educación permanente. García Lorca decía que el niño no recuerda al maestro permisivo, el niño recuerda al maestro riguroso que lo hizo estudiar, ese queda. Y en ese sentido, pienso que, que la labor nuestra era la de hacerle entender a, a, a la gente que no por no saber lo que uno necesita, eso que uno necesita deja de ser necesario. En muchos sentidos, y esto es una paradoja, ¿no? Este, nosotros, que teníamos un sentido progresista de la política y que pensábamos quizás erróneamente que el teatro era el ombligo del mundo, nosotros llegamos a pensar que el teatro podía cambiar al mundo. Cuando nos dimos cuenta de que no era así, fue un penoso descubrimiento. Cuando nos dimos cuenta de que es la escuela la que puede cambiar al mundo. Es decir, desde niños es que tenemos que formar a la gente que esté disponible para las cuestiones del arte, de la ciencia o del trabajo este, en general. Cuando descubrimos eso, bueno, no, es que, no digo que haya sido tarde, pero hubo unos cuantos años en que estuvimos con el centro como equivocado, ¿no? Había cierta soberbia, digamos, en nuestra actitud ante las cosas, ¿no? Pero yo diría que todo es perdonable en el sentido de que fue, lo digo desde mi vida posterior y mi conocimiento de lo que ha ocurrido después, son cosas que desgraciadamente perdimos. El movimiento, el gran movimiento independiente, en cierto modo lo perdimos. Este, y esa especie como de, de, de ofrenda, de sacrificio, este, yo creo que. Tendría que formar parte del alma de los artistas. ¿no? Eh, el Grotowski lo dice: ¿no? los actores deben ser santos laicos. Y a diferencia de los narcisistas, se abren y se muestran no para exhibirse, sino para mostrar un camino, ayudar a entender cosas. Proponer discusiones en las que uno se compromete, ¿verdad? Es siempre como una especie de juego del engaño, ¿no? Vení, vení. Esto era, sí, para acá, pero acá es una zanahoria continuamente puesta delante de uno, ¿no? Pienso que todas las artes deben ser así y pienso que incluso en la ciencia debe ser así. Brecht, que admira, admira mucho la ciencia, cuando habla de, de Arturo, de Arturo. Cuando habla de Galileo Galilei, nos habla de un hombre gordo, voluptuoso, este, con, buena, con buen comercio carnal, con un gran apetito, un, un cibarita de la vida, pero un enamorado de la ciencia. Es decir, las zonas, más, las zonas frescas, las zonas no contaminadas entre comillas por el placer inmediato que es, lo da este, satisfacer, satisfacer los sentidos, ¿eh? eróticos, alimenticios, este, lo que fuera. Son una cosa, pero la seducción de aquello que no entiendo bien y tengo intuición de que... ¿Y qué es ese punto que se mueve allá? ¿Pero por qué ocurre que aquello está allá y no allá? ¿O oh, qué está pensando ese actor? ¿Por qué no le salen las cosas? ¿Qué le puedo decir? ¿Se lo diría mañana o se lo digo ahora? Bueno, eso es de, de un atractivo impresionante. Y eso es lo que hace que yo, este, a una hora, ah, termino, <laughs> después de toda la digresión. A pesar de un cuerpo que me dice, vámonos a descansar, tengo una especie de cosa adentro que dice, no, descansar, ya, ya voy a descansar. <laughs> y bastante, ¿no? Este, sigo sigo siendo un no sé un fanático